sin temor. En el encuentro yo gozo bebiendo el agua de la comunión. Quiero vivir el auténtico amor siendo apóstol del Señor Jesús. Porque no hay mayor amor que el dar la vida entera como Él en la cruz. Bendigamos a Dios quien nos da la alegría de andar entre hermanos, de vivir el amor siempre en comunidad como imagen de la Trinidad. Bendigamos a Dios quien nos da la alegría de andar entre hermanos, de vivir el amor siempre en comunidad como imagen de la Trinidad. Qué hermoso es vernos unidos en torno a María oyendo su voz, que nos conduce a su Hijo y acoge amorosa nuestro corazón, como arroyo de agua que inunda la vida de felicidad. Así es la vida entre hermanos, así es regocijo en mi comunidad. Bendigamos a Dios quien nos da la alegría de andar entre hermanos, de vivir el amor siempre en comunidad como imagen de la Trinidad. Bendigamos a Dios quien nos da la alegría de andar entre hermanos, de vivir el amor siempre en comunidad como imagen de la Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, y la intercesión de Nuestra Señora de la Reconciliación, esté con todos ustedes. Nos reunimos hoy con alegría, queridos hermanos, a los pies de nuestra Madre, la Virgen, para celebrar juntos esta Eucaristía. Vamos a ofrecer la misa por todos ustedes, por todos los vecinos de este sector de la parroquia, por las queridas hermanas misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Vamos también ofrecerla por toda la hermandad, por todos los hermanos y hermanas que hoy van a acompañar a nuestra Madre en procesión. Reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te damos gracias.
porque solo tú, solo tú eres santo, solo tú, Señor, Señor, tú solo, solo Altísimo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Elevado en cuerpo y alma la gloria del cielo a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo. Concédenos que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Aleluya, 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 aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, hermano ha resucitado, María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. Porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, nuestro hermano nos ha redimido, María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor.